Buenas noches, iniciamos una nueva semana acá en Así Somos, como siempre, de lunes a viernes, en vivo y en directo a través de su pantalla. ¿Cómo están, queridos amigos? Nos acompaña, muy bien, como siempre, nuestro flamante elenco de panel, los mejores, premiados, condecorados, siempre citados, siempre imitados, pero jamás igualados. Usted sabe, los días lunes nos acompaña ella, grande, única, te pasaste, Blanche. Hola, ¿cómo están? Linda. Hola. Vamos a realizar todo en materia de cataclismos, cambios climáticos y, por supuesto, también los terremotos que han sucedido en el mundo de la farándula. Tengo que preguntarles, ¿ustedes sintieron el sismo el día domingo? Sí. Este 4.2. A mediodía. A mediodía, exactamente. Estábamos en el cine, de hecho. Estábamos en el cine con la María Eugenia. ¿Se comentó entre todos los famosos que estaban? No, hubo como un... Yo creo que se sintió como el meneo, pero nadie se movió. No fue tan evidente. La música fuerte no se nota. Lo que probablemente, digamos... Pero parece que fue fuerte. Nada importante. O fue como un remesón. Fue un sacudón, digamos, que se hizo notar, pero que no llegó a mayores. Sí. Sin embargo, no es lo mismo que se puede decir con respecto a lo que ocurrió en Indonesia. Aquí, las imágenes que tenemos son de alto impacto. El mundo no ha parado de moverse, Chile la ha sacado barata, pero al otro lado del mundo sucede lo siguiente. Titular, señor director. Escenas de pánico tras un terremoto de magnitud, aquí afírmense, de 7.3 en Indonesia. Estamos hablando de un lugar que el año 2018 no le dio tregua los movimientos sísmicos y al parecer el 2019 tampoco haría demasiada diferencia. Esto pasó el pasado 14 de julio, vale decir, ayer, día domingo, a 10 kilómetros apenas de profundidad. Algunos expertos dicen que cuando dicen 10 kilómetros de profundidad es que todavía están cuadrando bien cuál sería, pero que es tremendamente cercano a la superficie. Fíjate un detalle, California, China y ahora Indonesia, todos a baja profundidad. Es verdad. No puede ser más que casual. Exactamente. ¿Qué fue, según el titular, este caos que generó este terremoto 7.3 y que ha generado réplicas que han pasado hasta los 5.8 en la escala Richter? No es para menos. Atención con las primeras imágenes. ¡Oh! Claro, hay desesperación sin duda. A ver, hay... ¿Es un cine o no? Perdón por la pregunta. Pareciera que es comercial, Es un, sí. Ahora, yo me imagino que además para Indonesia esto es... Más allá de que es un archipiélago grande, el hecho de que haya sido tan sacudido el año pasado de la manera que fue por terremotos, por monzones, los debe tener muy angustiados. Yo creo que debe generársele, Blanche, una situación bien particular a ellos como sociedad. Entonces, más allá de que ellos quizás no hayan sufrido un terremoto, el sufrirlo y el saber que el resto de las islas, del archipiélago, lo sufrió, para ellos debe ser una situación social como de pánico, ¿cómo se dice? Como histeria colectiva, ¿no? Sí, bueno, y como decía Unamuno, ¿verdad? El hombre masa, ¿ya? Ajá. En donde empieza a haber, además, mucho, quizás va a venir, tal vez que sentí muchas crisis de pánico, muchas crisis de angustia. Sobre todo en países que la están pasando mal con respecto al área, no solamente de terremoto en Indonesia, hay tornado, hay oleaje, sí, sacó todos los premios. Todo. Exactamente. Todo. Además, ¿qué es lo que pasa? Que en un terremoto la angustia es lo que más toma a la población, ¿ya? Y las crisis de pánico. Claro, de se hecho, te mueve el piso, pues, literalmente. Exactamente, las crisis de pánico son lo que uno atiende más cuando vienen este tipo de... Blanche, a propósito, si Indonesia, digamos, fue el país, sin lugar a duda, por lejos, más golpeado por todos los cataclismos y cambios climáticos en el año 2018, ¿cómo se viene el año 2019? ¿Esto va a continuar? Porque no es que no le había pasado nada antes, pero estaba bastante más calmo en relación al año pasado. Además, súmale un detalle. Cuando hay un terremoto fuerte, las réplicas duran un año, pueden durar un año y medio, incluso dos años. Y en menos de un año o alrededor de un año hay otro terremoto. Que no sé si tendrá que ver con la misma, con el mismo sismo, con el mismo movimiento telúrico o con esta energía que está atrapada al parecer en el sector. Es como el movimiento, ¿verdad?, que se hace como en franjas, como en círculos. ¿Ya? Se dice... Yo una vez leía a un geólogo que decía que cuando terremoteaba en un lugar, por lo menos iba a ser en redondo después los siguientes terremotos. Ah, dentro por ejemplo, de su área. Este año, exactamente. Por ejemplo, entre paréntesis, ustedes saben que por primera vez se sintió un terremoto en Las Vegas. Wow. ¿Ya? ¿En serio? Sí, yo tengo una amiga que se cambió de Los Ángeles
Porque la pescando. Y sabes tú que, el día del terremoto yo la llamé y le dije, hola, ¿qué ha sabido la gente en Las Vegas? Y me dijo, mira, de Los Ángeles. Y me dice, mira, de Los Ángeles no sabía nada, pero aquí en Las Vegas estoy en el patio. Porque tembló. Ya, tembló en Las Vegas. Sí. Ya, y con respecto a esa misma pregunta que te hace Salfa, para saber cómo se viene este 2019 para Indonesia, para los que viven ahí y también para el turismo, porque es un país que vive mucho de los visitantes, sí. Por lo tanto se afecta tremendamente su economía con este tipo de desastres naturales, por el miedo que puede generar de ir a ese lugar. Entonces, ¿cómo se visualiza el panorama para ellos también? Indonesia se ve complicado, ¿ya? Si no es movimiento telúrico, va a ser calores excepcionales. Y o si no, también van a haber marejadas. Oh, wow. Y donde no sea, las marejadas son tremendas. Es brutal lo que pasa en Indonesia. Sí. ¿Perdón? Está complejo. Y no, que es bien complejo en realidad lo que pasa en Indonesia. ¿Cambiaste el tarot? ¿Eso tiene algún significado particular o no? Otro tarot. ¿Es solamente eso? ¿No es que tengan un simbolismo distinto? Se leen lo mismo. Ah, ya. ¿La situación de Indonesia es consecuencia de algo que estamos haciendo todos mal al resto del mundo o tiene que ver directamente con la energía que hay en la zona? No, es con la energía y la formación geológica. A ver. La energía, la formación geológica. Perfecto. ¿Ya? Bueno, siempre se ha dicho, es que en Indonesia pasan muchas tragedias. Sí. Ya, si no se están cayendo los aviones, hay problema de barco, hay viento, es como, es un sector que los chinos, entre paréntesis, en China dicen que en Indonesia está la cola del dragón. ¿Y qué significa eso? Que el dragón mueve la cola, ataca. Perfecto. Ya, por lo tanto, todo se mueve. Es la como historia, un colazo. Claro, los sacudones se sienten los ahí. Los sacudones, ¿verdad? La cola del dragón. El dragón tiene, para los chinos, el dragón estaba, el arma del dragón estaba ahí. Por lo tanto, al moverse el dragón, se mueve todo. Se mueve el mar, se mueve la tierra, se mueve todo. Bueno, algo parecido es lo que ocurre con el siguiente registro, porque el mar comenzó a retirarse. Mucha atención con el siguiente video, porque la imagen es bastante movida, debido no solo al terremoto en sí, sino al nerviosismo de quien está grabando esta escena, pero que ahí se alcanza a notar, y dicen quienes son autores de este video, que el mar comienza a recogerse. Atención, a ver si lo podemos distinguir. Está a buena distancia, eso sí, Sí. Será una cuadra, Jaime, ¿no? ¿Aló? Sí, pero, mira, ahí se empezó a retirar. Ahí se está retirando, está dejando un vacío. Ahora, ¿tú te das cuenta que ellos tienen un recuerdo potente en relación a los tsunamis? Sí. O sea, no es menor el tema. Tailandia. ¿No fue el año pasado que revisamos un video donde las boyas no estaban funcionando y por lo mismo no lograron avisar de que había una alerta tsunami? Por supuesto, claro. La habían, por un asunto de estar regulándolo, de estar así como... Era una boya especial. Claro, que te dicen, viene una ola hacia lo lejos y que va a llegar al país. Claro. No estaban funcionando, estaban apagadas. Y bueno, costó caro, digamos, con vida humana, precisamente. Salfate, me gustaría hacerle una pregunta a Blanche. Por favor. Porque, bueno, no existen las casualidades. Entonces, emocionalmente, las personas que están en Indonesia, ¿también tienen una energía especial, particular? ¿Por qué tanto desastre en ese lugar? Ah. Yo te diría que... Por una parte es la geológica, pero también las personas que están ahí... Yo he tenido la suerte de estar allá. Yo te diría que la gente allá es muy noble, pero los extranjeros muy complicados. Ah. Abusan de la pobreza. Ah, perfecto. O sea, de alguna manera pervierten el espacio, ¿o no? Los extranjeros. Sí. Porque hay una cosa bien brutal allá. Cosas feas en Indonesia. Sí, es verdad. Ya, sí. Cosas feas. Yo creo que, ¿sabes tú que yo lo pensaba eso el otro día con respecto a Indonesia? Bueno, siempre hay excepciones. Ok. Pero en Indonesia va mucho pedófilo. Sí, pues. Ya, es bien sabido. Y es, ¿cómo se llama? Y uno los ve con niñitos pequeños. Hay gente que se muere de hambre. Entonces, yo creo que también es una forma que la energía ya se mueve para decir, ¿sabes qué? Vamos a proteger a este país, porque ya es tanto lo que ocurre
que el tráfico de órganos es una cosa, pero figúrense que en Oriente dice, oye, si necesitas un órgano, me avisas porque voy a Indonesia. Oh, así te dicen. Qué terrible. Oh, ya, si necesitas un órgano, me avisas y voy a Indonesia. ¿Ya? Ahora, esos son los extranjeros, porque a la gente de Indonesia es hermosa, el pueblo sí, es muy bueno, muy noble. Sí, es muy noble. Entonces, en ese caso, respondiendo a lo que me dice Kenita, efectivamente, ¿verdad? Es como un movimiento y yo te diría también una protección un poco hacia el pueblo de Indonesia. Mira. ¿Ya? Porque a los extranjeros igual les da miedo los terremotos. Es como claro, hacerlo menos atractivo, ¿ya? menos paradisíaco para los que vienen de afuera. Así y no es. Vayan a hacer sus canalladas allá. Por desgracia, Indonesia vive del turismo. Uh-huh. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, figúrense, yo como familia tengo hijos, no voy a pensar en ir a Indonesia. Claro. ¿Ya? Porque con hijos, pero quizá otras personas que están... Claro. Poco trastornadas pueden pensarlo igual. Exactamente. ¿Ya? Entonces está como protegiendo a este pueblo tan noble, que son tan nobles. Blanche, ¿ya? Qué sorprendente lo que tú dices con respecto a los turistas, porque sin ir más lejos, yo creo que acá en Chile uno de los destinos que han sido más solicitados estos últimos años, sobre todo por la gente joven que tiene la oportunidad de viajar, es precisamente Indonesia, y hacen todo este tour del sudeste asiático, ¿cierto? Es que entonces Indonesia es precioso. Es súper crudo escuchar eso. Yo no me lo habría imaginado del turista en sí, que pasan esas cosas tan macabras. Pero finalmente, no sé si tú pudiste ver las autoridades allá, ¿cómo funcionan con respecto a esto? ¿Tienen un plan de contingencia? ¿Se ve que sacan recursos para recomponer el país? ¿Cómo es eso? Si las autoridades pillan esto, ya es... Les dan cárcel para siempre. O sea, son mano dura. Pero la autoridad muy dura. Pero la autoridad de permitir que esto ocurra. O sea, si lo sabes tú, que hay un tráfico de órganos, que hay cierto grupo de pedófilos que van para allá porque es lo prefieren. Que te dicen. Ellos también lo deben saber. Lo que pasa es que pueden ser vista gorda lo que está ocurriendo. Claro. Mira, por religión no sé si hacen vista gorda, pero por ejemplo, ya, aunque los latinos yo no lo vi, es bien raro, yo no vi latinos paseándose con niños. No, son más bien... ¿Ya? Sí. Son europeos, claro. En general son otros, ajá. ¿Ya? Pero no. Los indonesios tienen una ley, que es más, a mí me tocó la experiencia, tomé un taxi, se me quedó el teléfono, ¿ya? Y el chofer llegó a las 2 horas a darme el teléfono. O sea, no, ellos no tienen la concepción de robo. Yeah. Claro. ¿Ya? No, porque además son muy duros en las leyes allá. Tremendamente duros. Tremenda. Hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué vas a hacer tú si una niña de 15 años, de 12 años, se acerca a alguien porque tiene hambre y le dice, ¿sabes? Yo hago cualquier cosa si usted me da los dulces del hotel. ¿Ya? O sea, ¿qué haces tú? ¿Ya? Ahora yo creo que en Latinoamérica es lo mismo, pero no lo vemos tampoco. Tú mencionabas al pueblo europeo y fíjate que hay algo que ha llamado bastante la atención, que desde hace aproximadamente unos 3 años se ha visto golpeado el viejo continente tremendamente también por condiciones climáticas que antes no era la acostumbrada. Por ejemplo, atención con este titular, que esto sucedió en Francia. Impactante, dice ahí, ya vamos a ver el video. Una gigante tromba marina se formó en el mar Mediterráneo. Gran parte de los testigos eran personas que estaban vacacionando, obviamente, situadas en la costa azul, ahí en el mar Mediterráneo que estaba mencionado en el titular. Tenemos una imagen en video, por supuesto, que pasamos a revisar de inmediato. Oye, es impresionante gran. Eso. Oye, no, perdóname. Está la orilla, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo se repite semana a semana tromba marina en distintos lugares del mundo? Debe haber algo con los vientos o alguna situación anómala en la cual se está repitiendo constantemente tromba marina en distintos lugares del mundo y sin ninguna explicación mayor. No puede ser que se esté dando, como decía Grita anteriormente, nada es casualidad, en distintos lugares el mismo fenómeno. Lo que más impactó fue a los turistas que están y que no podían dar crédito. Imagínate, ustedes de vacaciones. Alfa, imagínate, estoy mirando la ventana. Quiero una habitación con vista al mar, dice. Claro. Y amanece con eso. Estoy en la playa. En este caso deberían ser más baratas las habitaciones con vista al mar para ver esto. Ahora, es idea mía, yo creo que tú lo mencionabas, Blanche, en algún minuto, pero yo no sé qué les pasa a ustedes, pero escucho que las formaciones, estas formaciones que vemos cada vez son más cinematográficas y más como impactantes. Sí, así es como una película de terror. Claro, como raras, como con formas extrañas y muy grandilocuentes.
Los fenómenos, tú lo has mencionado varias veces acá, Blanche, pero yo quería preguntarte nuevamente, los fenómenos naturales, tú nos has dicho que la Tierra se está manifestando, ¿van a seguir por cuánto tiempo más, más o menos? Oye, pero yo hoy día conversaba con alguien que me llevó al siguiente, a la siguiente conversación. ¿Ustedes se acuerdan de los experimentos del atolón de Mururoa? Sí, pues, sí, ¿ya? Por favor, sí. Bueno, yo me acuerdo que salió un artículo en el New York Times y dijo que íbamos a ver las consecuencias 30 o 40 años después. Estamos en más o menos bien, en la estamos fecha. En el 30 o 40 años después. Sí. ¿Ya? Y hoy día alguien me hablaba del atolón y de repente me acordé de esto. Yo creo que también es consecuencia de todos estos ensayos nucleares, claro, de todas estas bombas nucleares. Claro. Además que incluso hasta ahora, ¿verdad?, que se siguen disparando misiles, sí, que algo debe, sí, tener que ver, y que la Tierra empieza a cambiar. Pero de manera, ¿qué violencia debe ser tirarle, totalmente, una bomba al planeta de esa envergadura, de esa potencia, y esperar que no pase nada de vuelta? Varias. Muy ingenuo. Y ojo que pasa algo súper particular en Francia en este momento. No sé si ustedes han escuchado hablar de la explotación de los suelos marinos. La minería marina, por ejemplo. Francia es uno de los pocos países que tiene licencia para poder explotar estos suelos marinos. Entonces, finalmente, si tienes un grupo de científicos o de trabajadores explotando ese suelo, en algún minuto, junto con el cambio que hay en las temperaturas del planeta, se producen este tipo de fenómenos. Son cosas que son invisibles a nuestros ojos porque muchas veces no lo sabemos, no sabemos cómo funcionan, ni siquiera qué ocurren. Pero todas estas seguidillas de acciones que está haciendo el hombre se están manifestando de esa forma. Y tiene, bueno, mucho que ver con lo que tú dices del atolón. Ahora, exactamente. Pregunta directa, sí, a las cartas. ¿Nos acostumbramos a las trombas marinas de aquí en adelante? Un fenómeno, pero insisto, un fenómeno, sí, que, claro, hace algún tiempo atrás, claro, nunca conversábamos. Pero, bueno, como que uno pensaba que se iba a morir sin ver eso. Claro. ¿O no? Y ahora lo ve a cada rato. Y ahora es como, ah, otra más. Bueno, otra. Como acostumbrarnos, no. Pero que las vamos a seguir viendo, sí. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué están? ¿Y en Chile? Eso mismo iba, sí, a preguntar. En Chile. Ah, en Chile. Ah, en Chile. No, pensé que estaban preguntando en Europa. No, como no. Estaban hablando de Chile. Ok, mire, hay otra toma respecto a esta tromba marina del mar Mediterráneo en la costa azul francesa. Atención con este otro registro. Es del mismo fenómeno, otro punto de vista. Ya, pero enorme. Ya, pero te das cuenta que aquí se aleja, digamos, en la perspectiva del testigo, y es algo imponente que de la debida distancia uno puede decirlo, mira, qué pintoresco, qué bonito, pero estar ahí al lado es que... No, es aterrador. Peligro. Míralo, por favor, en relación a los edificios, mira. Exacto, María Eugenia. No hay edificio de soporte construido por el hombre. Es impresionante. Impactante realmente. Imagínate eso arrastrando agua y que obviamente, y por fortuna en esta oportunidad, no siempre es así, apenas hizo contacto con la Tierra, se deshizo. Se deshizo. Ah. Últimamente no ha estado ocurriendo eso, sino que se transforma. ¿Cuánto, digamos, dura una, un remolino? Ah, una tromba. Una tremenda cantidad de minutos. ¿Sí? Mira, yo te he dicho que cuando hemos llevado como noticia hasta media hora, por ejemplo. Media hora. Que es más que suficiente. Imagínate un terremoto que dure media hora. No, no habíamos todo. Claro, porque al estar en el mar, si llega a pasar por encima de embarcaciones, claro, piensen que es lo mismo que un tornado, que es capaz de levantar un tractor, con los barcos no perdona nada. Claro. Los tira y los transforma, digamos, en peligroso, que genera esquirlas, con que después son lanzadas, digamos, hacia tierra adentro, así como la profundidad marina. Entonces son tremendamente peligrosos, sino no es solamente un volcán visto a la distancia y como a mí no me afecta en nada. Hay un peligro latente que se genera inmediatamente ahí en las cercanías de la playa, en la costa, claro, y que puede llegar, digamos, a la medida que esto avance a tierra firme, mucho más acá, como por ejemplo de donde está siendo grabado ese video. Eso es en Francia. Sí. Ahora, en Italia tampoco se hizo la excepción porque hubo una tromba marina en Italia. También. Otra tromba marina en Italia, sí. Todo esto son videos recientes de lo que estaba ocurriendo en una época donde, porque si usted no recuerda, ellos están en verano. Sin embargo, claro, está toda la gente, está toda la gente en la playa, obviamente. Exactamente. Está en la playa de Castel. Oye, pero es como que se está conformando ahí. Es loquísimo. Pero mira, ahí partió otra parte. Es impresionante. Pero perdóname, se dio en la orilla, en la arena específicamente, porque sí, se ve como arena volando. Absolutamente, se puede dar. Oye, pero es impresionante eso. Mira, ahí partió. Afortunadamente, mira, y te das cuenta como el tiro. Estar en medio, a ver, la gente considera que es el viento. O sea, ok, el viento es una condición de que te puede levantar y tirar lejos, con un claro peligro de muerte. Pero el hecho de que tú te vayas a refugiar a un lugar lleno de ventanales no garantiza que esta trompa comience a romper
obviamente, tablas de surf, sillas, cosas que están en los restaurantes. Así es, por eso yo decía que había que poner colchones frente al... Ah, de veras. ¿Se acuerdan que frente a los huracanes en Estados Unidos se ponen al tiro los colchones cuando en los hoteles no alcanzan a cerrarlo? Pasa que lo complejo es que están en un día de playa, donde no debería ocurrir una tromba marina en pleno verano, y no te queda otra que arrancar donde tú crees que vas a estar más protegido, que sería este restaurante que está rodeado completamente por ventanas. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque está este gran congreso a fin de año en Chile para tratar de entender y generar cambios en cómo nosotros tratamos al planeta, esperando que haya un retroceso en todos los cambios climáticos. Una pregunta, sí, pero de frentón, Blanche. ¿El hombre va a poder cambiar y junto con ello el clima se va a colocar más dócil con nosotros? ¿O esto ya no tiene vuelta atrás? No, porque el hombre piensa que siempre puede dominar la soberbia. La soberbia. Mira. El hombre siempre va a tratar de dominar, siempre va a tratar de darle como una vuelta a este problema. ¿Ya? ¿Cómo arreglo este problema? Que en realidad cada vez es más sorprendente. ¿No? Y la modernidad que están los ríos, los lagos. O sea, está empezando a desaparecer algo tan esencial para nosotros como el agua. Y el tema podría ser que todos estos desastres sean también por el tema del cambio de los polos que se ha hablado en alguna de las predicciones, ¿o no? Es que yo creo que en este momento la Tierra, nosotros somos testigos de un cambio fuerte en la Tierra. ¿Ya? Y estamos siendo testigos. Por eso era lo que hablábamos. O sea, después que uno le pega dos bombas atómicas a un país, que fue Japón. Por ejemplo. Después seguimos con los ensayos en el atolón. Después seguimos con misiles. Porque todas estas cosas explotan. Es verdad, sí. ¿Ya? Las pruebas que hace Norcorea actualmente. Las pruebas que hace Norcorea. Eso iba a decir todo lo que nosotros nos manejamos, ¿ya?, en definitiva. Y todo lo que nosotros no sabemos. Y todo lo que sabemos, sabemos. Ya, porque ¿qué sabemos si en Siberia han hecho algo? A ver quién se entera. Exacto. ¿Ya? Es jugar, y estamos jugando con algo que es mucho más poderoso que nosotros. Blanche, qué bueno lo que estás comentando, porque hace muy, muy poquitos días la ONU lanzó una información súper alarmante y dice que tenemos 11 años como humanidad para poder limitar todos los daños que está generando el cambio climático. Van a esperar hasta y que eso depende de nosotros como seres humanos. O sea, tú dices que nosotros seguimos con este poder, que nos creemos superiores. ¿Este poder lo vamos a poder ocupar para poder frenar entonces toda esta devastación que está generando el cambio climático? Pregunta. ¿Tenemos esperanza como humanidad? Que es otra pregunta. ¿Sabes qué es lo que pasa? El hombre siempre tiene que llegar al límite. No, nunca puede estar tranquilo hasta que no llega al límite. Sí, en algún momento se va a prender, pero va a llegar al límite. Va a llegar al límite. Exactamente. Como en Chile. Sale, ¿verdad? La carta del mago, el hombre juega, el hombre trata, el hombre va a tratar de equilibrar esto. Pero va a llegar al límite. Pero es que hacen por una parte una cosa y por el otro lado hacen otra. Claro, por debajo. Exactamente, ¿verdad? Por una parte, ¿verdad?, estamos tratando de ahorrar agua, bla, bla, bla. Y después por otra descubren una mina gigante, entonces usamos todo el agua ahí. Okay. Sí, atención con lo siguiente, porque fíjate que hemos revisado Indonesia, Europa, también hablamos de los temblores en Chile. En Norteamérica, particularmente en México, hubo una inundación de aquellas. Algunas imágenes que vamos a adelantar, como sucede en este estadio en mitad de un partido de voleibol. Sí, señor. En México se dio el techo y comienza una cascada que cae por las escaleras en mitad de un partido. Sí, México, el lugar donde nunca deja brillar el sol, donde la temperatura mínima debe ser como 20 grados, acaba de ser azotado por terrible tormenta. Todo eso más a la vuelta. Más intenso. Ya estamos de regreso, Ana. Si somos día lunes junto a Blanche, revisando el acontecer del cambio climático. Inmensos cataclismos que han azotado tanto el viejo continente, también Asia y, por supuesto, México no podía faltar. Recordarán que en los años anteriores hubo olas de calor que llegaban a derretir semáforos. Pues bien, hoy, que están en pleno verano, ¿saben lo que ocurrió? Absolutamente lo impensable. Una tormenta que fue capaz de hacer ceder el techo de un estadio donde se llevaba a cabo un campeonato internacional de voleibol. Atención, mira. Mira, atención, mira el techo. Ya no aguanta más y ¡pa! Oh. Una catarata instantánea en mitad del estadio, donde que por supuesto provocó la huida de
los concurrentes y también se suspendió, por supuesto, el partido. Es que debe ser un techo falso, porque si no llueve nunca en este sector de México, la construcción no está pensada para que tenga agua lluvia, sino que está pensada exclusivamente para tapar el sol y para que la gente esté más cómoda mientras esté visualizando este espectáculo deportivo. No está pensado para que logre aguantar el agua y después el agua no pase. Ahora, la imagen es impresionante. Sí, obvio, gracias a Dios. Se acumuló. Oye, hasta que menos mal que no estaba lleno el gimnasio. Sí. Porque si hubiera estado repleto de gente, hubiera sido peor. Ahora, Blanche, tú muchas veces nos has mencionado el hecho de que en lugares donde no ocurren habitualmente ciertas cosas, ajá, van a empezar a ocurrir. ¿Qué es lo que nos dicen las cartas respecto, por ejemplo, incluso a nuestro territorio? Que ya ha pasado que en ciertos lugares no... ¿Qué está cambiando, digamos? ¿Qué está cambiando el clima y todo el cuento, no? Mira, este año vamos a estar más salvados. Este año. Pero es que han sido años también feos. A ver. Porque tuvimos terremoto el año... 2014, después tuvimos el incendio. Sí, ya hemos tenido muchos incendios. Sí, hemos tenido marejadas, tampoco hemos estado libres. Los volcanes también por ahí han despertado. Exactamente, los volcanes. Entonces, vamos a estar, digamos, más tranquilos en relación a lo que vamos a ir viendo en el exterior. Ajá. Ya, pero más tranquilos porque van a ocurrir menos cosas o porque el país está más preparado para enfrentar ese porque tipo de desastres. Porque van a ocurrir menos cosas que en el exterior. Y porque por nuestro carácter, además, nosotros es muy raro, por ejemplo, cuando alguien está en el cine, ¿verdad? Y viene un terremoto o viene un temblor, es muy raro que la gente salga despavorida. Claro. Ya la gente tiende a decir a los niños debajo del asiento. Sí, hay más cultura acá por lo menos. Por nuestro carácter tenemos más cultura. Pero en otros países, por ejemplo, lo que veíamos en Indonesia, la gente, a pesar que vivía en casa y que no hay dónde arrancar, arrancaban. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde viene la estampida de los seres humanos y las muertes. Pero hay un elemento, Blanche, que igual yo quiero preguntarte, porque nosotros en general vemos imágenes muy impactantes, sí, y muy cinematográficas, realmente sorprendentes. Pero también hay instancias del cambio climático que no son tan impactantes, pero que igual afectan mucho. Las sequías, por ejemplo, las ondas polares que están dándose en Chile. Ese tipo de cosas que quizás desde el punto de vista de la imagen no son tan potentes, igual nos pueden estar afectando. Hay una desertificación tremenda que está ocurriendo desde el norte hacia la zona centro. Ese tipo de cosas en Chile, ¿van a ir ocurriendo? Cosas que quizás no sean tan impactantes en cuanto a imagen, pero que igual afecten muchísimo. Claro, como si va a ser estable el clima. Claro, van a ir ocurriendo. El país, la tierra, Chile, va a llorar un poco la falta, la ausencia de cosas. Bueno, en algún programa nosotros lo dijimos. Sí. Ya, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Ausencia de qué tipo de cosas? La ausencia, por ejemplo, van a haber más sequía o van a haber más inundaciones. Es como la ausencia de agua. Bueno, lo que está pasando en el horno, horroroso. Claro. Los hornos ahora, el horno horroroso. Sí, es horroroso. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que en algún momento yo lo dije? En el año 1540, cuando llega Diego Almagro, él describe Copiapó como los bosques de Copiapó. Sí, ¿se acuerdan que yo lo dije? Sí, es verdad. ¿Ya? Y ahora tú vas a Copiapó y no hay nada. Han venido a las dunas de Copiapó. Por donde todo, nada. Bueno, y hace pocos años Copiapó tuvo un desastre atroz. Sí. ¿Ya? ¿Verdad? Cuando vino los rodados y cayó. Ah, toda la razón, de veras. Blanche, hace un rato Monty dijo que, bueno, según información, ¿no es cierto?, que ella tenía, que el plazo era como 11 años, ¿cierto?, de tomar conciencia del tema de la Tierra y todo eso. Yo tengo entendido que es mucho menos. ¿Qué dicen las cartas respecto a eso? ¿Cuánto es el plazo? ¿Se puede preguntar qué entrega cifra o que queda poco, queda mucho? Sabes que es menos. ¿Es menos el tiempo que es tenemos menos para hacer un cambio? Sí, si el hombre no hace cambios luego, va a ser menos. Oye, ¿qué significa luego? 5 años, 6 años. Ah, pero nada, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Pero no, ya estamos en la vuelta de la esquina. Claro. Sí, porque claro. Mira, es que sí, claro. Antes uno siempre decía, oye, en Chile pasa todo. Tenemos terremotos, tenemos volcanes. Y todos los demás, Europa estaba tranquilo, todos estaban tranquilos. ¿Hasta qué? ¿Ya? Y ahora no.
yo creo que nosotros estamos más tranquilos que ellos. Claro, sí. Absolutamente. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Blanche? Porque conversando con gente, bueno, que está muy conectada, que canaliza y todo eso, ellos hablan de marzo del 2020, donde va a haber... Ahora, en 6 meses más. Casi. En nada. Donde se llama las almas a despertar de una vez por todas, porque algunas personas van a subir a la quinta dimensión y algunos se van a quedar en el caos en la tercera dimensión. Y esa fecha es muy pronto. Entonces, serán, por eso te pregunto, ¿serán tanto así como 11 años o tenemos...? Eso sería como una suerte de arrebato, menos... María Eugenia. Pues, claro, como el arrebato. Como la idea del arrebato, de que en el fondo, rapto, como que, claro, que Dios va a raptar a los buenos. Ah. Al parecer... coexistirían como ambas dimensiones en la Tierra, pero habla eso del despertar de las conciencias. Entonces muchas veces estamos como mirando hacia afuera, culpando a los políticos, que sí, obviamente tienen responsabilidad y todo, pero el llamado, el cambio a despertar es del individuo. Claro. Hay una oportunidad que hay que tomar. Mira, atención, a guardar en la memoria las palabras de Kenita. Estamos en México todavía. Atención cuando se muestra acá la formación precisamente de esta tromba, que obviamente ya vieron cuáles fueron sus consecuencias en el estadio de voleibol. Atención, mira. No se ve nada. No, ¡uy, mire, se cae un árbol! Oye, pero full tromba. O sea, el fin de semana hubo más trombas que cualquier otra cosa, ¿no? Te pasaste. No, te pasaste. Italia, México, ¿y dónde más vimos? Francia. Exactamente. Oye, botando árboles, ¿ah? ¿Eh? O sea, fue así de fuerte. Vuelvo a insistir, no quiero ser majadero, pero finalmente esto es el verano en México, en el país azteca. Claro. Y ya ves, digamos, donde está todo completamente volteado. Tenemos más videos para mostrar. ¡Oh! ¡Qué rico! Vamos para acá. Ok, estábamos viendo, venga para acá, Kenita. Estábamos viendo esta tromba. Gracias. Que se forma, un remolino con agua, con lluvia, que tiene la misma potencia como si esto lo hubiera sacado precisamente del mar. Y como puedes ver, no se ve nada. Parece de estos tifones que hay precisamente en el sudeste asiático, pero les recuerdo, pero lo que estamos viendo no estamos es en México. No estamos en la playa. No. ¿Estamos en la ciudad? Estamos en parte de la ciudad, sí señor. Esto golpeó, no tengo entendido de que esto llegó hasta muy adentrado en la ciudad, al punto de que se inundaron una gran cantidad de calles y avenidas. ¡Wow! Mira, no, el viento. Exactamente, la aparte que ha terremoteado harto también. Acuérdense que lo de California se ha sentido también en México. Así que ha sido un periodo de menos de un mes donde ha sucedido prácticamente de todo. Tenemos otra imagen, señor director, que tiene que ver precisamente la inundación que dejó esto. Ahí está. Algo que más o menos conocemos, que hace tiempo que no sucede en nuestro país, pero que en el mundo entero esto se repite y se repite cada semana, que es el agua llegando, como puedes ver, hasta mitad de la puerta, de la mitad de una reja. O sea, eso debe tener por lo menos más de un metro y un poco más de altura. Acuérdate de lo que vimos en Washington el día viernes, que era la lluvia de un mes en una hora. Oye, sí. Más o menos. Mira, sí, mira. Atención, el antes y el después de cómo quedaron los automóviles, porque lo que vimos recién era el agua llevándose los automóviles por las calles, por el río. Luego que decanta, luego que baja el agua, bueno, queda todo este cementerio de automóviles completamente atochados uno encima de otro, que la corriente se los llevó, digamos, sin perdón ni olvido. Sabes que los meteorólogos también a nivel mundial están alzando la voz porque les están reclamando, están diciendo por qué estos frentes no se pueden predecir, no se pueden informar con previo aviso. Y la verdad es que los meteorólogos están quedando cortos porque dicen, si bien puede que existan lluvias, puede que exista este tipo de temporales, no pueden dimensionar de qué magnitud van a ser finalmente, cuál va a ser la gravedad. Bueno. Se quedan cortos con el pronóstico. Entonces esto es algo que ya está yendo mucho más allá de la ciencia, de los estudios y de todos los profesionales que están involucrados dentro de este tema. No, súmale que si está bien el pronóstico, tú no puedes pronosticar que se va a inundar todo porque no saben en qué estado están las calles. Exactamente. Además, y mucho menos si están las alcantarillados tapados, etcétera, etcétera. Así es como lo va descubriendo. Oye, pero tú sabes que el otro día un geólogo me dijo algo, conversando, y yo decía, tanto desastre que hay por esto, y me dice, ¿y quién te dice a ti que no se están moviendo los continentes? Claro. Y yo le dije,
Bueno, de hecho, sí, claro, este estamos... fue el comentario. Hasta corrido el mapa ya. Hace muchos, claro. Bueno, y las predicciones de Chico Javier, que dice que va a ocurrir toda la parte del hemisferio norte, que van a emigrar hacia el sur, y ahí nos estaríamos salvando, porque aprovechemos. Ahí nos va a servir estar al fin del mundo. Hace muchos, muchos años ya que se dice que la parte sur de España, ¿cierto?, se va a juntar con África. Va a haber ahí una unión de continentes. Estaban pegadas, digamos, ¿sí? América, sí, la parte de Brasil. Porque de hecho calzan perfecto, digamos. Yo te digo, Europa, ahí está la Atlántida. Sí, se supone que ahí estaba la Atlántida. Ah, mira. Sí, pues ahí se encontraron los restos. Y se perdió precisamente en esta separación. En esa parte, en esa franja, se encontraron los restos. Ah. Porque por eso se supone que estaba ahí. Aprovechando de lo que había preguntado Kenita, mucha gente está expectante respecto a lo que podría suceder este próximo sábado a propósito de la profecía de Chico Javier, que daba como el 20 de julio del 2019, así como yo se lo explico. Tú sabes que a mí me tocó conocerlo. ¿Tú lo conociste? Sí. Nada, cuéntanos, ¿qué onda? Hay dos personas que a mí me han impresionado en la vida. Uno fue el Dalai Lama. ¿Ya? Obvio, sí. Ahí tengo el gusto de conocer. Mi tío. Sí. Y el Chico Javier. ¿Ya? Chico Javier. No te puedo creer. Y, sí, pero, ¿en qué circunstancia? ¿Sabes lo que me impresionó primero? ¿Cómo yo lo conocí como el 96. Primero, ¿ya?, lo que más me impresionó. Él muere en el 2002. Exacto. Lo que más me impresionó es que parece que no tenía edad. Es esas personas que tú mirabas y decías, ¿qué edad tiene? Bueno, él forma en Brasil todos los movimientos espiritistas, digamos. Absolutamente. O sea, le da el dinero a todos los movimientos, porque hay una diferencia entre espírita y espiritista. Claro. ¿Ya? Escribió muchísimos libros y donaba todo lo que escribía porque decía que él no era el que escribía. Exactamente. Sí. Ya él decía que tenía a un espíritu que se llamaba Emmanuel. Exacto, claro. Que es el nombre de Jesús. Que es el que se ve con la ventana que él habla, que lo van a salvar él con la madre. Bueno, y que se recupera. Anunció su muerte. Absolutamente. Exacto. Ya, ¿verdad? Él anuncia su muerte cuando Brasil iba a estar. Con respecto al 20. O sea, se iluminó, porque los que saben que van a morir se están iluminando. Con respecto al 20 de julio de este sábado, te voy a pedir, Blanche, cartas. Bucios y números. Ya. Porque quiero las tres mancias para saber qué puede o a qué se refería Chico Javier. Porque la verdad, yo tengo una duda gigante. Aprovechando que es brasilero. Por ejemplo, ahí que haya una conexión en la Matrix ahí para que estas conchitas nos digan que si va a pasar algo o no, por favor. Sin filtro, va adentro, hermana. No. ¿No? No. Lo que sí va a pasar, como que saben que este año va a ser fenómenos de viento y tierra. No ufológico. No fuego. Ufológico no. No. No va a pasar nada según los bucios este próximo sábado. Va a ser un día más. Un día más. Ojo que Alejandro dijo en algún minuto, o no me acuerdo si también tú, Blanche, de que este 20 de julio representaba un periodo de 3 años, donde en 3 años iba a ocurrir 2022, el fenómeno, claro. Era como el principio de una etapa en la cual íbamos a tener más avistamiento. Que de aquí al 2022 podía pasar. Exacto. Ya, entonces... es que eso es diferente. Porque cada vez que va a pasar algo, hay avistamientos. Ah, perfecto. Ya, en cada país, de hecho, antes que comience la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben... Lo que pasó para el eclipse, hubo mucho avistamiento acá en Uruguay y en Argentina. Antes que empiece, ¿verdad?, la noche de la Segunda Guerra Mundial, se vieron aproximadamente unos 18 platillos voladores, discos voladores, naves. Sí. Ya se dice que cada vez que ellos empiezan a venir... Más que por los cambios climáticos, porque va a haber una guerra. Es cierto, es verdad. De hecho, Chico Javier incluso menciona algo así. Sí, la tercera guerra mundial. ¿Podemos complementarlo con el tarot? Y si los bucios han dicho que no va a pasar nada este sábado, ¿va a pasar finalmente? ¿Va a pasar en algún momento? Ay. En algún momento sí, pero yo creo que nosotros no lo vamos a ver. Y quizás están, esto es como los invasores, quizás están. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿A qué se refería Chico Javier entonces en esta predicción? Porque Chico Javier, yo voy a ser muy honesto, lo descubrí acá en el programa, pero parece ser nunca se equivocó, una persona además muy sorprendente. Sí, ¿a qué se refería él con esto de lo que va a ocurrir
el 20 de julio de que... Yo tengo la sensación de que él se refería como que iba a haber un cambio de era, así como lo del 2012. A ver, siempre hablaba... a mí me tocó ir a un seminario con él, ya por una casualidad llegué al seminario, entre paréntesis, yo tampoco sabía quién era en ese tiempo. Él siempre hablaba de los espíritus. Siempre hablaba de que nosotros, de una forma u otra, nos encontrábamos con espíritus. Ya. Él cuenta una historia muy famosa, ya, que es con Becerra de Meneses, que él dice que estaba tan desesperado en un minuto por un trabajo, ya, que mira al cielo y dice, por favor, necesito que me envíes algo que me señale un trabajo. Y se acerca, dice, a las 2 horas o 3 horas golpean la puerta. Y un señor le dijo, le cuento, encontré el diario en el suelo, ya, y se lo paso. Y justo en ese diario venía la posibilidad de un trabajo. Y él siempre tradujo eso a que habían sido espíritus. El chico Javier, en general, él hablaba del cruce de los espíritus. Por eso es que quizás nosotros entendemos como extraterrestres a los que vienen de afuera, ¿verdad? Extraterrestres. Pero quizás él también... ¿Emisario celeste es la palabra que ocupa? Emisario celeste o ángeles, efectivamente. Por ahí va entonces. Ya, quizás a lo que él se refería, que ese día vamos a tener más un cruce de espíritus. Porque yo les recuerdo que las últimas teorías que hay sobre esto es que nosotros vivimos en esta dimensión y quizás estamos todos muertos y en esta otra estamos viviendo en un paralelo. ¿Ya? Que se llama la teoría de cuerdas. Claro. ¿Ya? Nosotros quizás estamos todos muertos. ¿Ya? Exacto. En otro universo paralelo. En un universo paralelo. ¿Ya? Entonces, él quizás se refiere a eso, que también va a ser un día más espiritual, que quizás algo se va a cruzar, que quizás va a haber más gente que vea cosas, claro, que vea espíritu, crea o no crea. Vamos a estar atentos este día sábado, porque mucha gente en el mundo entero, la verdad es que está expectante con respecto a lo que pueda ocurrir. Ahora, yendo al mundo espiritual, al absolutamente más terrenal, Hawái tampoco se ha salvado respecto a la inclemencia del clima. Sí. Incendios, como indica el siguiente titular. Fuertes vientos, el paraíso en llamas. Incendios forestales en Hawái obligan a evacuar miles de personas en Maui. 1.200 hectáreas, ni más ni menos. Partimos con el registro en video. La vista desde arriba. Ahí está, 1.200 hectáreas borradas del mapa. Podemos decirlo, no para siempre, pero con una cantidad de años que en una próxima generación quizás esto se pueda volver a recuperar. Vamos a ver varios videos, ¿cierto? Siempre encima de un avión, donde puedes ver cómo el humo se va tomando de a poco todo el paisaje, hasta donde abarca la mirada. Comienza, no son nubes, es simplemente el humo producto de este incendio gigantesco que posteriormente se va metiendo en carreteras y parte de la ciudad. ¿Esto se sabe por qué se produjo el incendio? ¿Tiene que ver con el volcán o simplemente con alguna falla humana que terminó provocando la imagen que estamos viendo en este momento? Si le tengo que contestar estadísticamente, adivine. El 97% de todos los incendios en el mundo es por falla humana. O sea, va a decir, no habría ni el 90% de los incendios si no hubiera personas. La colilla del cigarro, todo eso. Por ejemplo. Me gustaría preguntarle a Blanche, porque claro, para nuestra cultura el fuego significa, es como que quema. Pero para muchas culturas, sobre todo ancestrales, el fuego purifica. Entonces, ¿qué sentido podría tener esto que pasó en Hawái? Purificando ese lugar... Esa zona. Además que podría tener algún sentido como de purificación. Sí, claro. Ahí se perdió algo importante. Exactamente. Sí, por supuesto que sí. En realidad, para que ellos también aprendan a valorar más lo que tienen. Epa, ¿en serio? Sí, yo creo que el hombre ha perdido la valoración. Es lo que ha salido hoy día. Sí, es lo que hemos perdido la valoración. Si no andamos en auto, a ver. El hombre nació, ¿verdad?, para cazar. Ahora nadie caza, vamos al supermercado. Claro. Estamos perdiendo la valoración de las cosas. ¿Ya? La tecnología no está. Pero figúrense, que el otro día leía en Anatomía que nos está saliendo otro hueso. ¿Ya? Porque como nosotros andamos con el celular acá, efectivamente, sí, eso es acá,
Y decía, un estudio decía que en unos 30 años más las mujeres vamos a ser así. Exactamente, por, mirar un celular. Tú sabes que en el jardín infantil de mi hijita, las profesoras, bueno, la dueña del jardín con la hermana, viene llegando a Harvard hace unos meses atrás y analizaron, hicieron estudios, ¿no es cierto?, científicos, y ya tienen los primeros, las primeras cifras del daño que causa en el cerebro de los niños el uso de celular. Exactamente. Esas consecuencias las vamos a ver en el tiempo. Porque nosotros cuando chicos, yo tengo 40 y tantos, no existían los celulares, obviamente. Solo teníamos la televisión. Entonces, en unos años más vamos a ver las consecuencias, o sea, las graves consecuencias que van a tener todos los niños que en este momento se han criado. Los niños son hiperkinéticos, si nadie juega. O poco social. Nadie juega. No, nadie se mueve. Eso es lo que pasa. Cuando chicos no iba, salía, andaba en los patines, sí, andaba en las bicicletas. Subías árboles. Oye, y nadie te decía que eres hiperkinético. No, y claro, y por ejemplo, lo que han perdido es mirar a los ojos al hablar. Es como que con suerte te contestan, están pegados, así, concentrados en los celulares y en la pantalla. Ahora, Blanche, respecto a lo que hablaba anteriormente, la soberbia del hombre, lo que pasaba en Hawái, de que hemos perdido valoración a lo que nos rodea o lo que tenemos, yo creo que tiene una mirada un poco más buena, pensando que también en la naturaleza del hombre está la posibilidad de cambiarse estas cosas y generar posiblemente, gracias a la tecnología, en este caso para bien, algún tipo de método que nos ayude a contrarrestar todo este tipo de fenómenos. ¿Eso va a lograr ser así? Yo creo que el aprender, por ejemplo, a trabajar con productos que nosotros hoy día botamos, yo creo que nos va a ayudar. Sí, pero nos falta reciclar. Para el aprendizaje. Por ejemplo, yo el otro día aprendí, entre paréntesis, nada que ver esto, que los corchos, los de vino, ¿ya? Uno los mete en la licuadora, ¿ya? Se los pone arriba de las plantas y ustedes saben que mantiene la humectación de las plantas. Sí. Mira, ocupa menos agua. Exactamente. Los coloca ahí en la tierra. Ocupa torca los palos. La planta ocupa menos agua porque más la mantiene húmeda. Claro. Mira. Entonces, en vez de andar botando los corchos, exactamente, claro, ya hay que guardarlo. Se licúa, se pasan por la licuadora. ¿Ya? Y uno lo pone en las plantas y vamos a ahorrar. Qué bueno. Oye, porque eso sí. Algunos tienen para vender. Así. Buen dato, buen dato. Claro, el día que se seque el planeta vamos a estar complicados. Y eso es súper importante viendo sobre todo las imágenes de Hawái, porque un incendio a esa dimensión finalmente genera una cantidad de dióxido de carbono al medio ambiente. Eso todo queda atrapado en la atmósfera y eso mismo es lo que después baja a los océanos. Y es donde empieza este círculo del que tanto ya hemos hablado. Entonces, ver esas imágenes de verdad es muy, muy triste, porque ahí tú te das cuenta que son cosas que pasan quizás en Hawái, pero que finalmente nos terminan afectando a todos donde quiera que vivamos en el mundo. ¿Tú sabes lo que dijo Dalai Lama una vez, que la encontré tan interesante? Dijo que todo el daño que nosotros hagamos a un miembro de la familia, a un amigo o a la naturaleza, va a ser como una bola que lo vamos a pagar miles de años. Ok, se acumuló. Se acumuló. Y ahora estamos bajando en ni siquiera en cómodas cuotas mensuales. Pues bien, fíjate que así como hemos hablado hoy día de todos los cataclismos climáticos, donde no perdona ninguno de los continentes conocidos, la verdad es que también se mueve el piso en territorio nacional, pero me refiero al mundo de la farándula. ¿Por qué? Hay gente así, pero ya famoso nivel God, que hoy día están lejos de la pantalla, como es el caso de Raquel Argandoña. Y por supuesto, si es que usted nos quiere decir algo, lance todos los dados contra Alfredo Lamadrid, porque él es el que tiene los dados, no yo. Maestro. Acá está el responsable. Qué rápido se vendió. ¿Te acuerdas lo de la traición? ¿Te acuerdas lo de la traición? Atención, intrusos, acá está la traición. No, ya fue. Bien, recordamos que lo conversamos incluso con Blanche, que Raquel Argandoña terminó su vínculo con Canal 13 de forma abrupta. Y que nos recuerdo si fuiste tú, Alejandro, o posiblemente los dos, que nos habló de que llega a saber reinventarse en el tiempo y lograr volver a capturar los números lo dijeron. Los números, que los números nunca se equivocan. Y a lograr reinventarse en el tiempo y poder obtener así réditos de no tener pantalla, pero sí poder ocupar otras plataformas. Pues bien, Raquel, con la ayuda de su hija, Kel, o Raquelita, como decía antiguamente, abrió su canal de YouTube
Incluso hace pocos minutos subió un nuevo video para todas las personas que no pueden pagar internet, que está bastante caro. Lo vamos a mostrar aquí en nuestro programa. Un adelanto exclusivo incluso. Ahora, ¿cómo está el canal de Raquel? Su canal, propio canal de YouTube. 83.000 suscriptores. Mira. Ni así somos. Que lleva un mes. Digamos las cosas, ni así somos. Sí somos la vez más. Y tiene solamente dos videos. El primero es un pequeño trailer, un adelanto, donde cuenta un poco lo que quiere hacer en este canal. Ya, ya tiene 640.000 visitas. Está bien. ¿Sí? Ni el reggaetón, digamos las cosas como son. Acá estamos viendo imágenes de este trailer que ella sube a su canal de YouTube. A las 21 horas podrán ver un video en mi canal de YouTube. Aquí vende comida K-pop, o sea, coreana. Esto es un remedio casero. No me hace nada. Pero no, por favor, las tengo con el papel de diario. Yo hago lo mismo. La friega. Y mira barriga. Y esto después se pone un diario. Mira, 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 esto. Excelente. El clásico. Para que sean los primeros en verlo. De hecho, en el mismo video explica que va a subir contenido dos veces al mes, el 15, los días 15 y los días 30. ¿Ya? En realidad, para un youtuber promedio es muy poco, sí, que generalmente está subiendo uno o dos videos semanales. Por lo menos. Por lo menos su canal de YouTube. ¿Cuánto duran estos videos aproximadamente? ¿Media hora? De distinta duración, porque este dura 12 minutos. Ah, pero bien. Sí, en... Y en la primera media hora están un poco largos en general para el promedio que tiene que tener un video. Exacto. YouTube. 8 es lo más. Pero ¿sabes qué? Mira, independiente que no tenga la frecuencia que tienen otras generaciones, ¿no es cierto?, para subir videos, hay que destacar en ella que se está colocando, ¿no es cierto?, se está reinventando y aparte es. Está como que es el mundo, ¿no es cierto?, de internet, de subir los videos. Entonces, claro, seguramente siguiendo a aquel a lo mejor que debe ser una buena profesora, pero se está reinventando y además está con lo actual. Y eso, porque ella viene de otra generación, no es tan fácil, así que en ese sentido, felicitaciones. A mí me parece que va de la mano de darse cuenta el éxito que tiene su hija usando sus distintas redes sociales, que más allá de necesitar un trabajo en televisión para poder tener cierto éxito o conseguir ciertos seguidores, lo puedes hacer solamente generando contenido. Me parece que eso es lo que entiende muy bien Raquel y por eso se lanza a abrir este canal de YouTube. Está asesorado por Raquel, yo creo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Empecemos a revisar algunos videos antes de preguntarle a Blanche qué opinión tiene de esto y qué nos pueden decir las cartas, obviamente, respecto a este último gran estreno de Raquel Argandoña, youtuber. Revisamos y comentamos a quienes sí somos. A ver. Normalmente mis días son así. Yo me levanto sumamente temprano, tipo 6:15, 6:30, 7:15, ya estoy en la calle. Muchas reuniones, porque son proyectos que ya les voy a contar en su debido momento. Después almuerzo, voy a la radio. Hoy día no, hoy día sí que no voy a la radio porque dejé el programa grabado, porque tengo que hacer muchas cosas. Ahora, normalmente yo voy a elegir mis outfits, como dice la Kel, que yo aprendí a eso, pero son conjuntos, son vestuarios que uno después se saca foto y la subes en Instagram para darle, digamos, idea a la gente cómo tiene que vestirse, si les gusta. Hay fotos que de repente tienen muchos likes, hay otras fotos que realmente no les gusta. Por ejemplo, yo saqué una foto del Guruguru, que yo dije de un abrigo del Guruguru, que para mí creo que no me lo habría comprado. Me lo compré porque todos ustedes dijeron que me veía increíble y todo. Ahora, hay que tener harta personalidad para ponérmelo. En algún minuto lo voy a usar. Normalmente, mis días son así. Ya, pero te das cuenta que hay una suerte, es lo que opino yo. Me parece que la hace ver una persona mucho más cercana. Si uno así va directamente al trabajo de panelista de televisión, donde muchas veces tienes que hablar de algunos temas que te pueden ser incómodos, claro, y que muchas veces va a tener opiniones que no son muy populares, esto le acerca mucho más al público y nota inmediatamente que hay un feedback directo con lo que le están escribiendo, lo que le están diciendo. ¿Pero cómo está conformado el público que ve estos videos? ¿Cuál es el público, Raquel Argandoña, en YouTube? Es que me parece que es transversal. No creo que tenga como así mismo la televisión o algunos programas que este programa es para tales personas de tal rango de edad. Me parece que la gracia de YouTube es ser transversal. Y créeme que puede haber una niña de 15 años que encuentra que es una mujer muy chora, que se viste de una manera muy especial y que la va a seguir porque quiere, como dijo ella, entender mejor sus outfits. De limpiar un poco las polémicas, de dejar un poco atrás a una Raquel que en la televisión tiene que tocar ciertos temas y sí poder presentarse como una mujer distinta que tiene indirecto feedback con las personas que le están escribiendo. Pero porque antes, en la época de ella, maestro, uno mandaba cartas a la televisión. Exacto. Esa carta cuando ella llegaba, y nada más Torrejón, llegaba a sacarte, la abría, la opinión de esa persona ya había cambiado. Espérate, Lama, y es más, la escribías a máquina la carta. Con corrector, así veo. Entonces, claro, es una manera distinta de poder entender
a sus personas. Imagínate ahí con los bordes quemados de repente. Claro, la esquela. Con el timbre como de esperma de vela. Notable. Como años. Tú dices, es conocer la mamá. A mí me tocó conocer a la Raquel y es muy simpática. Parece. Ya, yo siempre la veía, me acuerdo, en maquillaje. Y es simpatiquísima y se muere de la risa. Y creo que eso va a ser. Y él, como tú dices, hacer streaming, estar para eso. Porque es una forma. Pero, y que además la pueden ver acá y la pueden ver en España, exacto, y la pueden ver en Argentina, momento. En cualquier país. ¿Esto es una transición para ella frente a un nuevo proyecto o aquí se va a quedar? Ay, porque me dio la impresión que algo dijo así como, ya le voy a estar contando otra cosa. Entonces, o sea, proyectos debe tener. No, a ella le van a salir más proyectos. Okay. De hecho, hay uno que le está dando vuelta y vuelta y vuelta y que va a salir, ya que de repente teme no salir, pero va a salir. Pero va a tener como más herramientas. Ya va a sentir que tiene más herramientas. ¿Le va a gustar esto de los YouTube? Mira. ¿Ya? Hasta ahora le va bien. Para estar exacta, va a tener un cambio bastante importante, ¿ah? ¿Eh? Y. O sea, no va a ser un paso en falso. No va a ser un paso en falso. No. Yo creo que todo lo que ella hace es muy profesional. Ya es como muy estudiado. Y así como está estudiada, veamos una segunda parte de este video que se nota que tiene full producción. ¿Eh? Acá no hay alguien grabando con un teléfono siguiéndola. Esto salió hoy día, ¿no? Esto salió hoy. Hace horas. Hace un par de horas. Recién estrenado, lo mostramos obviamente en Así Somos y revisamos la segunda parte de la youtuber Raquel Argandoña. A ver. ¡Hija! Pero esto parece zoológico, mi amor. Martina, ¿cómo está Martina? Hola, mi amor. No, el gatito sí. El gatito. Hola, gatito. Hola, salúdalo. Gatito. Pero, mi amor, ¿por qué está todo mal? Salúdalo. Hola. ¿Cómo? Así. Besito. ¿Cómo está? A ver. Ay, perdón, te metí el dedo. Ay, pobrecito. No tienes fiebre. Yo te voy a hacer un remedio casero. ¿Ya? Acuéstate. Esto es un remedio casero. A ver. Tírate las chascas para atrás. Las chascas para atrás. ¿Por qué no te tomas el pelo, hija? A ver. Eso no me hace nada. Sí, ¿cómo que no va a hacer nada? Si esto, déjame. Es obvio que no me hace nada. Sí, te va a hacer, porque esto se calienta. Huele asqueroso. Rico, maestro. Rico, el mentolato, rico. Esto es un remedio casero, espérate. Huele como a crema para patas. A ver, desabróchate el pijama. Kel. Ya, un, dos, tres, vamos. Es una story, espérate. A ver, ¿qué story? Si estás enferma, deja eso ahí. Ven para acá. Ahí. Esto es el diario. Ahí, calientito, mira. Ahí, calientito. Tú vas a ver, con el mentolato, ¿qué te puse? Estoy hueveando, ¿cierto? ¿Cómo que hueveando? Mi amor, vas a ver, no te rías. ¿Cuál es la lógica de un diario que ayuda a mejorar? Es un secreto de la naturaleza, eso resulta. ¿Cuál es el secreto? Mentolato, te friegas acá para que te caliente, pues el diario caliente ahí el pechito y te va a aliviar. Mamá, tengo un virus. Tú hazme caso a mí. Oye, recuerda claro, ¿no? Secretos de la abuela. Esto ya de contenido está mejor que el reality que hizo en TVN con Pablo Chilling. Uno. Dos, felicito a los guionistas de Pacto de Sangre por estar trabajando en este canal de YouTube, porque se nota que hay una idea atrás de hacer un contraste entre una youtuber que a lo mejor ya tiene muchos más años que cualquier youtuber promedio y que trata de compartir con las nuevas generaciones estos secretos de la época de Jaime, los cuales uno se sacaba del pecho con mentolato en el diario pegado. Esto es. Y valoro que haya diario además. Oye, pero además ver sus secretos del campo. Además la acerca como a la gente y mostrándola como madre, preocupación, ¿no? Oye, son las buenas ideas también. La hace como más humana. Y súper buena idea, porque eso se ha olvidado. Sí, pero es bueno. Es como sacar los aires del oído con un cucurucho prendido. Sí, claro, mi abuelita lo solucionaba toda la cazuela de pollo. ¿En serio? Ahora, Jaime, acá hay una ventana. Me encantaría verte a ti de YouTube. Me extraña, yo soy YouTube. No, pero no entrevista, así como en la casa, con los medios caseros. Yo creo que lo mío no, además mis hijos jamás me permitirían mostrarlos públicamente. Pero fíjate que estaba pensando en lo que tú decías del fallido docu-reality de Raquel Argandoña, porque justamente establece la idea de cómo ciertas instancias permiten mostrarla en ámbitos privados. Yo creo que finalmente un poco lo que decía Blanche. Yo trabajé con la Raquel harto tiempo en Canal 13 y la verdad es que efectivamente Blanche tiene toda la razón, es una persona muy agradable para trabajar, muy distinta a la imagen que la gente tiene de ella. De verdad, es muy, muy distinta. Es cariñosa con los equipos, es muy buena onda, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto le permite establecer algo. Ahora,
lo que decía Juan Andrés, a mí igual me llama la atención. ¿Cuál es el público al que llega? Porque yo no sé si efectivamente ella tiene una llegada a un público, al público clásico del YouTube. Claro, que lo va a buscar en YouTube, por ejemplo. Eso me llama la atención, pero tiene varios seguidores. Claro. Yo creo que también rebalsa un poco los seguidores de Kel y todo eso. Y yo creo que además... a ella le va a ir bastante... Yo tengo la suerte que a ella le va a ir bien, en realidad. Es que a lo mejor también incluye a Kel por lo mismo, para abordar esa nueva generación y hacer como un puente al éxito, ¿puedes claro. ser, no? De más, pues, bueno, además, no hay que olvidar que Raquel Argandoña fue, de alguna manera, embajadora o ha sido embajadora de algunas marcas que también tiene que ver con las estrategias digitales de marketing hoy día. De hecho, ella maneja muy bien su cuenta Instagram. Sí, es bastante como bien. Cool la cuenta de Raquel. Claro. Vamos a la parte 3, donde, como vimos en el adelanto anterior, ella va a comprar comida K-pop. Pero K-pop es un estilo musical, no de comida. Bueno, pero ella piensa que es comible. Porque revisamos coreana. El video y comentamos. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Aquí venden comida K-pop, o sea, coreana? Sí, claro, por supuesto. Sí. Mi hija está enferma y me pidió esta cosa que no entiendo nada. Ayúdame. Tteokbokki, algo así, como... Tteokbokki. ¿Cómo se dice? Sí, tteokbokki. 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 Sí. Eso sí, quiero, gracias. Recorrí todo Santiago, pero mira, te traje tu comida coreana. Mira. Le caliento y le traigo en una bandejita. Que ya no tengo hambre. ¿Qué? Tú te la vayas a comer. No, porque... Pero mamá, pasó temprano. No, te la voy a calentar. No, porque el recorrí no sé cuánto rato para ir a buscar esa cuestión coreana que te gusta comer. Córtala. No, por hija, no. Córtala, postante. Mamá, ya comí demasiado. No, hija, te la voy a calentar. Sí, voy. Y ahí tiene unas marcas. Perdóname, nada, sí. Nada que envidiarle a Larry David. Nada que envidiarle a Kurt Jurentius. O sea, acá estáis dando cuenta cómo está el guión. Un poquito pasado. No, pero eso quiere decir, hay un libreto, ¿no? Hay un libreto. Obviamente. Sí, hay vida real. Yo quería saber. A mí me ha pasado que cuando a veces mi hijo se han enfermado, yo le digo, ya, voy a ir a comprar algo, y cuando llego me dicen, no quiero. No, eso pasa siempre. No quiero. Pero uno lo mira y está claramente libreteado. Ella pretende que esto sea como espontáneo, como que la gente que la está viendo diga así como, oye, mira, justo estaba enferma la tele. No, pero es que igual tiene que tener un arco para contar algo, porque si no serían un montón de videos que no tienen nada que ver. En cambio, al tener un arco argumental donde se está contando una historia, dure lo que dure, finalmente logra enganchar mucho más al público. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿El público lo entiende así, como natural? Yo creo que no. Lo que pasa es que la Raquel tiene muy arraigado el concepto de la televisión. Entonces, tú ves este canal de YouTube que es como un docu-reality finalmente, es como un programa de televisión. Claro. Audiovisualmente es un programa de televisión, a diferencia de los YouTubers, que es mucho más como homemade. Absolutamente espontáneo. Claro, que estás con la cámara selfie, que dejas la cámara fija o usas un selfie stick, etc. Con mayor razón me llama la atención que el público es el que llega. Pero por eso, yo creo que todavía, creo que le falta hacer un poquito, usar más códigos audiovisuales que tengan que ver con los youtubers en sí. Pero es que esto está grabado. Todavía es un programa de televisión. Exacto, está grabado. O sea, esto está como guionizado, está grabado por otra persona. Pero puede ser porque sea el primero y después, en la medida que vaya haciendo más capítulos, se va a ir soltando más también y lo va a hacer más natural. ¿Y la experiencia de ser actriz? No, sí, absolutamente. ¿Ya? ¿Y está explotando eso entonces? Sí, también puede ser. Quizás es diferente. El estilo. Pero diferente. Para entender, este capítulo que se lanzó hoy día a las 9 de la noche, se trata de las cosas que hago por mi hija cuando está resfriada. No, se trata de un día normal en mi vida. En la mañana nos cuenta que sale en auto temprano, que tiene un montón de reuniones porque está con distintos proyectos. Después nos cuenta que pasa a ver a su hija, que se da cuenta que está enferma, le hace un remedio casero, le va a comprar comida K-pop, ¿ya? Vuelve con la comida K-pop y ella ya no tiene hambre. O sea, está contando directamente lo que pasa en un día normal. ¿Y cómo sigue? Esto, maestro, pronto en Netflix. Ok, perfecto. Muy pronto, atención. Es como Stranger Things 4, para que se hagan una idea. Y tenemos el último video. Tenemos Gorgon. Tenemos el último video donde acá entrega ciertos tips a las mujeres, da lo mismo la edad que tengan, de belleza, que la están siguiendo, como te dije antes. Yo creo que ella igual puede tener una buena llegada ahí con las generaciones sin importar la edad que tengan. Revisamos el video y comentamos. Mira, acá está la cosa comercial. Si quieres algo más juvenil, ponte cosas que a mí me encanta.
que son esta onda de las chaquetas con un jeans, una polera blanca, también te queda increíble. Ahora, no sé, pues, si te querés ver más juvenil, muy simple. Ah, mira, a mí me encantan estas que te hace ver súper juvenil. Oye, aunque tengamos 60 años, no tenemos por qué vestirnos como vieja, encuentro yo. El pelo corto siempre, aunque me digan que no, yo creo que después de los 50 uno tiene que cortarse el pelo. No podía andar con el pelo hasta la cintura. Te pones esto, le pones un pañuelito, jeans y zapatillas blancas y te queda increíble. Y uno no se ve vieja, que eso es lo más importante. Por eso, saques el traje de dos piezas, modernícese y sea joven. Joven, joven. ¿No es cierto? Me encanta. Ese también me lo llevo, me gustó. Ahora, hay un punto súper importante ahí. Yo ahí destaco a la Raquel porque finalmente ella está acercando un lenguaje súper juvenil a un público un poco más mayor que de repente por miedo no se atreve a usar esas plataformas. Y no como youtuber, sino como usuario. De repente por el miedo a preguntarle al hijo, oye, ¿cómo se hace esto? O a los nietos, se restan de todo esto porque les da vergüenza quedar como los que no saben ocuparlo finalmente. Entonces, oye, la calidad es un buen punto. Porque está ahí haciendo que toda la familia participe dentro de una cosa que ya cambió y que para allá va. Entonces, está bien, encuentro que involucrar a los que hoy están quedando un poquito más fuera es súper importante. Oye, y destaquemos que para tener 60 años, como ella dice, tengo entendido que tiene como 61. 61, sentido por ahí. Está realmente estupenda. Sí. Además se que se arregla muy bien, se viste muy bien, sí, está se guapa. Preocupa. Blanche, yo te quería hacer una pregunta, porque mira, numerológicamente mirándola, ella en este momento, en su año personal, está en un año que se llama cambio de conciencia con dolor. Si es que hay trabajos que uno no ha hecho, que tiene relación con la madre, con el poner límites, tiene relación con mucho con las emociones, ¿ya? Con que tú manejes las emociones y no que las emociones te manejen a ti. Ajá. Entonces, en base a este periodo tremendamente emocional, que muchas veces también se puede traducir o puede llegar al cuerpo físico, ¿no es cierto? Si es que uno no toma las medidas y va sanando y va reconociendo otras emociones y las va canalizando en forma adecuada. ¿Cómo la ves tú en la parte emocional a ella? Porque hemos hablado hasta acá solamente de la parte laboral de Raquel Argandoña. Ah, mira. ¿Qué número suma su año de nacimiento? Ella nació el 5 de diciembre de 1957. Sí. 5 del 12 está, de 1957. Sí, 5 del 12 del 57. ¿Estás claro. feliz que hayamos dado la fecha? No, pues, pero ya está, no está. Ella siempre dice su edad. Nunca niega su edad. Sí, yo luego lo tira nomás. 12... Vibra en 9. Solitaria. Exactamente, este año lo que Jung... ¿Ustedes saben por qué los números entre paréntesis tienen vibración? No. ¿Por? ¿Por? Porque en China, ya, que entre paréntesis ya conocían los números mucho antes que nosotros los conociéramos, todas las letras tienen vibración. Sí, claro. Cada signo chino significa algo. Por ejemplo, el otro día yo estaba no quiero ir aprendiendo chino, entonces, por ejemplo, dice ya, y esta era ah. Y entra mi hijo y me dice, mamá, por Dios, que cantas mal. Chino, ¿no? Dedícate a otra cosa. Claro, bueno, no al canto. Los números tienen vibración por las palabras. Por lo tanto, el 9 siempre en las numerologías personales es un número de cambio. Es donde la cabeza está fuera del cuerpo. O sea, donde nosotros tenemos más pensamiento que cuerpo. Ah, mira. ¿Ya? Por eso el ermitaño le llaman y todas esas cosas, ¿no? Por eso le llaman el ermitaño. Ahora, las casas con 9 son malas. Son ¿ya? malas. Las casas con 9 son... Que sumen o que tengan un 9. No, que pueden traer soledad, cosas así. No, son más problemas mentales, depresiones. Las casas con 9 son... Caldo caer. Sí, también. Pero es que en el tiene... caso personal, al sumar 9 este año
y que terminamos con un 9, oh, ella está haciendo un cambio racional. Ya. Todos los 9 van a ser cambios racionales. Por eso decían algo. ¿Sabes que está como libreteado? La vida de los 9 van a estar como libreteadas. Van a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y va a venir alguien que dice, ¿sabes qué? Podría hacer esto. El año este, los 9, tiene siempre que tratar de recibir consejos. Hay años en que los números tienen que dar consejos. Este año los 9 tienen que recibir consejos. ¿Son buenos para recibir consejos los 9? No mucho. No mucho porque piensan mucho, son inteligentes. Sí, hay un, y es un número ¿ya? como de líder también. Claro, el 9, pero sí, los números se forman incluso por la estructura psicológica. Yo siempre lo he explicado. El 1. Qué interesante esto que está. El 1, Jin. Se pronuncia Yi. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué representa? Significa germino. ¿Ya? Crezco, llego al límite, bajo. Por eso es que las casas 1 son cíclicas. Oh. Oye, ¿puedo mostrar algo lindo? ¿Ya? Mira, Blanche, permiso, con tu permiso. Mira, sí, por el 6. El 6. El 6. Mira. Las salidas hacia adentro. Exactamente. ¡Qué lindo! ¡Oh, qué bueno! Dale, me encanta. Un laberinto de una caracola. El 6, tú sabes que también significa la maternidad. Por el número de la familia. Por eso es que las mujeres, los números 6, lo pasan bien. ¿Qué será, Blanche? Paren de gozar. No, sí, es verdad. La gente que vive en la casa número 6, usualmente la mujer es infiel. Toma. Ahora, mira, sí. Tiene que tener un número 6. Saliendo un poco la infidelidad, pero quiero mostrar el siguiente titular y a ver qué nos puede decir respecto a la carrera y a lo que está pasando con Raquel Argandoña. Revisamos y comentamos. Me gusta que rime. ¿Podría llegar a Mega? Maldonado entregó detalles del nuevo proyecto que incluiría ¿qué? A Raquel Argandoña. Fue la misma Patricia Maldonado, su amiga, como bien sabemos, que en su programa matinal, Maestro Competencia Suya, habló sobre el futuro de su amiga Raquel. Indicó que estaban ideando un nuevo proyecto y que posiblemente hay una opción de que Mega sea quien lo reciba. ¿Eso es así? ¿Esto verá la luz? ¿Estarán las dos trabajando juntas en pantalla nuevamente? Va a aparte de la radio, poco, están ellas juntas en radio. Va a generar mucha envidia. ¿En serio? Y lo van a lograr. Es que la Pati Maldonado siempre idea cosas. Envidia cosas muy buenas. ¿Del mismo canal? Del equipo, ¿no? No, de los equipos, de la gente. De la gente. Del ya canal. Que van a decir, ah, es que están apenadas. Pero se van a salir con la suya. Pero sí, se van a salir con la suya. ¿Y cuánto tiempo van a lograr algo que va a ser exitoso? Mira. Pero el camino va a ser mejor que ni cuenten el proyecto. Oye, ¿y en cuánto tiempo más o menos puede pasar esto? Concretarse. ¿Este año, el próximo? Antes de 6 días o 6 semanas. Ah, así de rápido. Ahora, claro, que se concreta. Ahora puede salir de aquí a 6 meses, pero yo creo que es antes. Ya, ya, ¿ya? Perfecto. Pero el proyecto se ve buenísimo. Se ve bueno. Se ve bueno. Mira, de aquí a un mes. O sea, va a ser difícil llegar, pero una vez que se consolide, la cosa va a funcionar perfecto. Así es. ¿Y es Mega? ¿Es Mega el canal que va a recibir este proyecto? Porque podría ser cable también. Van a tener dos posibilidades, ¿eh? Van a tener Mega y van a tener otro canal. ¿De señal abierta? Es lo que voy a decir. En otro canal le iría mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada que ver! ¿Ustedes se imaginan? Yo no sé si la Pati puede salir a hacer otra cosa. No, otra ¿ustedes cara? ¿Se imaginan a Patricia Maldonado en otro canal que no sea Mega? Sí. Pues lleva muchos años ahí. No, pero ¿se lo imaginan? Yo estoy con la María Eugenia. Yo me pasa lo mismo. ¿También? Siento que ella tiene una... Tiene una impronta del canal, está muy identificada. Que, ojo, le pasa a muchos rostros, no solamente a la Patricia Maldonado. La tía de Mega. Claro, y de alguna manera les cuesta salirse a otros canales y justamente no funcionan. Porque es como parte del inventario del canal, ¿no? Ya la conocen, ¿saben? Además, exactamente, y saben trabajar con ella. Ahora, lo que el tarot dijo fue lo siguiente, que en otro canal le iría mucho mejor. Yo no dije que se fuera a salir de Mega. Obviamente. A ver, pero preguntemos entonces... Bien, yo creo que ellas van a un proyecto estoy en una búsqueda. Volvió el otro Jaime, el antiguo Jaime. Estoy en una búsqueda. Oiga, y el amor, así que ya vimos que en términos económicos y de pega no le falta. No. En términos de emociones hay un trabajo que lo está haciendo desde lo racional más bien. De lo racional. Y el amor, querida maestra, ¿cómo le va a ir?
Ay, le va a ir bien. Se va a encontrar un hombre con situación. ¿Un hombre con situación? Sí. ¿Con qué tipo de situación? ¿Qué tipo de situación es? ¿Cárcel? Ya veo. No, es situación de cárcel. No, es con situación económica, inteligente, poco mentiroso. Ya, pero... ¿Algún compañero? ¿Un poco mentiroso? Un poco mentiroso. Juro que hay un hombre mentiroso. ¿Algún futuro compañero de Mega? ¿Puede ser? Ah, mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No. ¿Carol Dance? No es de televisión. ¿Carol Dance? Carol Dance sería una gran pareja. Una gran pareja. Carol Dance sería una gran pareja. ¿Qué dice ahí? ¿Qué salió? Que va a tener un amor, pero muy, muy luego un amor muy formal. A ver, o va a formalizar algo. ¿En serio? Pero bueno, el cataplasma de barro en el pecho. Sí, lo que pasa es que... Ahí mentolato. Y ya... Diario. Estamos en el 2019. Ya. Y ella tiene el 5 y tiene el 12. Entonces está acorde el año. Entonces este año puede hacer como hartas cosas. Hasta diciembre. Perdón, ¿y después de diciembre entra una etapa de qué tipo? Habría que calcularle la numerología, pero no sería mal el próximo año tampoco. No, entra Júpiter el próximo año. Júpiter. Eso fue mala cara, Blanche. Estuvo muy buena. Es complicado, Júpiter. Pero tiene que ver con... ¿Para todos? Pero sí fertilidad de proyecto. Sí, lo que pasa es que yo les recuerdo que con el tiempo, entre paréntesis, ¿sí? Esto de los planetas ha ido cambiando, ¿eh? Ha ido cambiando. Se han descubierto más planetas, más supernovas. Hay unos que ya no son planetas. Claro. Entonces, Júpiter antes era considerado, recuerden, que para los romanos, Júpiter... El dios, dios, el dios, claro, el rey, Zeus. Entre paréntesis, que así contando, digamos, como la... Que venía de los egipcios, ¿ya? Era el rey y que ese año a todos los romanos iban a ir a la guerra y le iba a ir maravilloso. Pero con los siglos se supone que Júpiter también te va a traer amor, ¿ya? Ajá. Y te va a traer dinero. No sé qué opinas tú. ¿Qué? Sí, fertilidad en proyectos para las personas que quieren, por ejemplo, ser madres. ¿A ponerle? Fertilidad en todo. Oye, pero ¿tú sabes lo que hacían los romanos para Júpiter? ¿Qué? Mira, yo le voy a decir qué hacían, Júpiter, porque en una tengo de estas... Miedo, tengo miedo. Mira, bueno, ahora podríamos usar una foto en realidad. Ya, pero los romanos hacían monitos de arcilla para Júpiter. Ya. Iban y los ponían debajo de la luna. ¿Ya? Ya, porque ellos decían que Júpiter los bañaban con la luna. Exactamente. Que todo esto mañana... Y los dejaban ahí en su año, antes de... ellos tenían el calendario juliano. Entonces duraban como menos días. Juliano... lo tenían siempre y así iban a ser protegidos por Júpiter. Porque Júpiter era el que protegía... Por lo tanto, también había una representación en los egipcios del planeta Júpiter, increíble que ellos lo conocían, el del planeta Júpiter en las casas lo dibujaban, ¿para qué? Para que los protegiera. Mi pregunta es con respecto que ver con la Trinidad, algo que va también a pasar mañana, que es el eclipse lunar, porque hoy día es luna llena, mañana viene un eclipse lunar, hay que prepararse a hacer algo, la respuesta a la vuelta de esta última. Más seco. Más intenso. ¡Toma! ¡Sí! Y finalmente nos pilló el tiempo. Allá afuera hay una luna llena. Si quiere, se asoma para que le llegue su luz esclarecedora. Pero nosotros tenemos que hacerle antes una pregunta, Blanche. ¿Dónde va a estar este fin de semana? Este fin de semana voy a estar sábado y domingo, viernes y sábado en Concepción. Muy bien. El día 9, 10, 11 y 12 de agosto viajo al Templo Tupyara para los que quieren ir. Somos buenos. Buena oferta. Con los monjes del Brasil. Con los monjes del Brasil. Oh, maravilloso. Bueno, no les falta. Ustedes súmanse nomás, se pueden encontrar todo en la página de mi querida amiga. Y ustedes, compañeros, simplemente decirle muchas gracias, un piacere, buenas noches, mañana volvemos todos regularmente. Y ahora, expediente ese. ¿Qué tenemos para hoy día? ¿Lo siguen? A ver. Estreno exclusivo, María, ella, que pensó que podía dejar atrás su pasado. Finalmente... No podía nada. Exacto. Es buena, ¿no? Ninguna cosa. Ah, de todas maneras. Bueno, en realidad... ¡Bull! Exacto. ¡Grande! Está buena, maestro. Claro, mira, aquí estoy leyendo este sport, claro. ¡Chico Javier! Y por último, Conan, por supuesto. ¡No, qué buena! ¡Qué grande, Conan el Bárbaro! ¡Qué
Perfecto, no, está muy bien. Charlie. Un White Walker. Sí. No, bueno. Buena, las películas de Conan de Schwarzenegger son buenas. Exacto. Sí. Todo eso ahora en el expediente. Gracias, maestro. Por supuesto. Gracias por su. Bueno.